Empieza. Bueno, vamos a comprobar el estado de la cicatriz, ¿no? Que hemos conseguido gracias a la aplicación de estos productos, que bueno, como hemos ido poniendo en la página web, pues permiten, ¿no? Pues la formación de callos, ¿no? Bueno, ya lo estáis viendo, que está verde justo debajo. Lo estáis viendo. Mira, estoy pelando despacio. Mira, ¿lo veis? Mira. Es que no lo voy ni a... Solo raspo. Mira. Mira. Sombra. Espera, a ver si lo podemos ver. Lo voy a cortar al revés, ¿eh? Mira, totalmente verde, no hay nada de necrosado. Mira. Vamos a ver, aquí está, que tiene un golpe intenso, mirad. Mira. Esta la vamos a raspar, para que lo veáis. Fíjate. Mira. Mira. No hay nada muerto. Esto es tratando a tiempo, ¿no? En su momento. Casi, casi, casi de manera inmediata al pedrisco, al día siguiente se trató esta parcela en concreto, ¿no? Estáis viendo, pues, cómo se encuentra esto. Perfecto. Mira. Sombra. Vale, ya lo veis. Vale, una cicatriz, pues, como tiene que ser, ¿no? La cicatriz de verdad no es secar el área donde está el golpe. Mirad. Mira, este golpe del pedrisco este ha sido más profundo. A ver si lo podemos abrir. Mirad. Mirad. Es madera dura y bien hecha. Lo estáis viendo. Mirad. Mirad hasta dónde profundizó el golpe. Esto está perfecto. En esta otra, por ejemplo, pues bueno, ya lo estáis viendo, no hace falta demasiadas explicaciones, ¿no? Esto es una curación de cicatrices del pedrisco. Todo lo demás que veis por ahí es secar la cicatriz, ¿no? Esto es curar.